good God is holding me down. It's in the midst of my trials, I got a smile on my face. It's God is in his place, and I'm not tripping, no way. I know that life moves so fast, so my eyes are fixed on you, God. I know these trials won't last. My life is hit with you, God. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, and let God take control. You're holding me down, 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 down. You're holding me down, 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 down. Only temporary, so I will trust in you, God. Though down these roads are scary, live life, love God, think twice, don't go on your own understanding, 'cause God is chilling in the sky. Behold the beauty of our King. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, and let God take control. Control. You're holding me down, 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 down. 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 Glory to the Risen King, Montel Fish. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta transmisión, a este segundo tema de la serie Praise. El primer tema estuvo buenísimo, si te lo perdiste, puedes buscarlo aquí en la página, estará más abajo, o también en YouTube lo puedes buscar. Desde ya quiero animarte a que puedas compartir esta transmisión, que puedas escribir un comentario de dónde nos estás escuchando. Si eres de Evidence, contanos que nos estás viendo. Y créanme que los extrañamos muchísimo. Ya llevamos casi 3 meses, o creo que ya 3 meses en este confinamiento. Es rarísimo, todavía no nos acostumbramos. Pero sabemos que Dios tiene el control, sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y gracias a Dios por tener estos medios donde podemos compartir de su palabra, compartir de su amor, donde podemos unirnos de cierta manera para alabarlo a Él. Y más en esta serie Praise, queremos hacerlo con el corazón más dispuesto para darle toda la gloria y la honra a Él. Así que, bienvenidos, si te estás metiendo en estos momentos, ya estamos por empezar. Bueno, ya estamos empezando. Y te repito, comparte esta transmisión. Alguien más necesita escuchar esta palabra. Alguien más necesita escuchar lo que Dios tiene hoy para todos nosotros. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración para dar inicio a esta transmisión, para dar inicio a este tiempo en su presencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre, agradecidos primeramente porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, porque tus misericordias son nuevas cada mañana.
Gracias, papito lindo, porque nos permites a través de las redes sociales, a través de estos medios, poder conectarnos con tu pueblo, poder conectarnos con nuestros amigos, con otras personas necesitadas de ti, Señor, para poder compartirles de tu palabra, Señor. Sé tú nuestro bienvenido, nuestro invitado de honor, Padre. Te damos la bienvenida a esta transmisión, Espíritu Santo. Por ti hacemos todo lo que hacemos, Padre. Por ti somos lo que somos, Señor. Te pedimos que tomes el control de esta transmisión, que te manifiestes a través de estas cámaras, Padre, ahí a los hogares, Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos pasar un tiempo maravilloso delante de ti, Señor. Te amamos, Espíritu de Dios, y gracias por permitirnos buscarte, adorarte y por llamarte nuestro papá. Te amamos, Señor. Prepara ahí tu corazón, vamos a entrar en un tiempo de alabanza al Señor. Y ahí donde estás en tu lugar, yo te voy a pedir que vamos a entrar un momento de adoración al Rey de Reyes. Y dispongas tu corazón. La palabra dice que Dios no menosprecia un corazón contrito y humilde. Y vamos a decirle al Señor, al único Rey de Reyes y Señor. Y dile, atrae mi corazón, Señor. Atrae mi corazón. Dice, atrae mi corazón, eso, atrae mi corazón, lleno de amor por ti, Señor. Dile, atrae. Aquí hay paternidad y hoy declaramos que somos hijos, que somos hijos del Padre Eterno. Yeah. Eso, levanta tus manos ahí en casa, ahí donde tú estás, y vamos a declarar. Soy tu hijo,
Levanta tus manos y dile, y Dios de lo
pusiste y te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo. Estás ahí donde estás, hay un toque del Espíritu de Dios. Adórale al Rey, adórale al Rey. Oh, 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 Señor. Ahí hay un fluir, hay un fluir. Cristo, Cristo. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo. Dile la oscuridad. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré con tu poder. Las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad, no hay y otro igual. Con tu poder las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Tú vivo estás, tú vivo estás y exaltado en majestad, no hay otro nombre igual. Dile Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, dile, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, con tu poder. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Y ahí donde tú estás, empieza a fluir, empieza a fluir. Puedo sentir como temor es derribado, como el miedo es derribado por el poder de Cristo, por el poder de Cristo. Hay adoradores que le creen, hay adoradores que le creen. Al que cree todo le es posible. Oh, aunque tinieblas cubran la tierra, no temeré, no temeré. No temeremos, no temeremos, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Oh Señor, oh Señor, oh Señor.
ahí donde tú estás, solo empieza ahorita a agradecer y dile gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Y empieza a abrazarlo ahí donde tú estás. Aquí está la presencia del Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Ahí donde estás, solo en 30 segundos, dale palabras de agradecimiento a Dios. Decirle gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel. Porque eres maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo que estamos teniendo en tu presencia, Señor. Prepara nuestros corazones para la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Te bendecimos, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno. Amén. Bienvenidos a todos nuevamente, a los que se están conectando en estos momentos. Bienvenido. Quédate con nosotros en este es nuestro segundo tema de la serie Praise que tenemos en línea. Somos jóvenes del grupo de la iglesia del pastor Fernel Monroy. Mi nombre es Fernel David Monroy, hijo del pastor Fernel. Y ahí con Evidence estamos haciendo estas transmisiones para llegar a todos los jóvenes, para predicar de la palabra de Dios en estos tiempos. Así que prepara tu corazón, disponelo para lo que Dios tiene hoy para nosotros. Y a continuación quiero que veamos un pequeño video que es de la serie Praise, así que préstale mucha atención y luego estará con nosotros compartiendo la palabra José Luis, que es uno de los líderes de Evidence. Así que te animo a que le pongas mucha, mucha atención, a que puedas compartir este enlace y que nos gocemos siempre en la presencia de Dios. Miremos este video. Dios te bendiga. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Qué gusto verlos por medio de esta forma virtual. Es una bendición tenerlos y poder estar aquí conectados por esta plataforma. La verdad, estoy emocionado, ¿verdad?, en este tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Estamos en la serie Praise. Y estamos prestos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta tarde, chicos. Ahí sí que solo es de disponer nuestros corazones para dejar que el Señor hable a nuestras vidas, ¿verdad? La verdad es una,
una gran, gran bendición. Todos los que estén en sintonía en este momento, la verdad, es una gran bendición tenerlos acá y poder ver que Dios hoy va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios hoy va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas y que podamos disponer nuestro corazón para poder dejarnos que la semilla que hoy entre en nuestro corazón, esa semilla vaya a dar mucho fruto, ¿sí? Así que antes de empezar a dar este tema, que la verdad es un tema muy precioso, quisiera hacer una breve oración donde podamos decirle al Espíritu Santo en esta hora que venga y que descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, en este tiempo tan difícil que nosotros tenemos, que estamos viviendo, ¿verdad? Es difícil tiempo, pero es un tiempo también precioso para poder buscar cada día más de la presencia de Dios, buscarlo en oración, buscarlo en palabra, buscarlo en adoración, buscarlo en todo tiempo. Yo creo que este es el tiempo en el cual el Señor nos está hablando. Creo que es el tiempo donde realmente el Señor nos ha llevado a un proceso como estos para que nosotros podamos entender y comprender los planes maravillosos que tiene para nosotros. Sabemos que Dios viene pronto, sabemos que Jesús viene pronto a esta tierra, a tiempos en los cuales va a llevarse a su amada iglesia, y es la preparación que Dios tiene, es una preparación hermosa en la cual nosotros, el Señor nos da oportunidad cada día más de seguir avanzando para poder entregarnos más a Él y poder seguir haciendo su voluntad. Vamos a hacer una breve oración en este momento antes de empezar este tema precioso, este segundo tema. Y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo ahí donde estás. Ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir en esta tarde: Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Gracias por tus misericordias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú haces cosas preciosas en nuestras vidas, amado Espíritu Santo. En esta tarde, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. Te damos gracias por cada uno de los jóvenes que nos están sintonizando en este momento, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas. Señor, en este tiempo, Señor Espíritu Santo, ahí donde están cada uno de los jóvenes, Padre bendito, tú sabes los corazones de cada uno de los jóvenes, Padre Celestial, que en este momento están sintonizados, Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gloria, honra y poder a ti, Señor, Espíritu Santo, Señor, que tomes el control, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones fértiles, a esa tierra fértil, Espíritu Santo, Señor, reprendemos al devorador de semillas en esta tarde, Señor, que quiera venir a distraer, traer, Señor, oh Padre bendito, a cada uno de los jóvenes, Padre Celestial, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Es tan bonito el poder tener este momento de poder compartir una porción de la palabra de Dios en esta tarde. La verdad es que hemos tenido el mover de la presión que se está moviendo en este tiempo, en este momento. La palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos que tener esas aflicciones, ¿verdad? Pero estemos tranquilos porque Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido y nosotros también venceremos juntamente con Él. Creo que este es el tiempo en el cual el Señor nos está llevando a momentos preciosos. La verdad, el día de hoy les traigo un tema bastante, bastante completo, bonito. La verdad es que estoy un poco emocionado de dar este tema, que este tema me gusta mucho, ¿verdad? Nuestro segundo tema, rompimiento y liberación por medio de la alabanza y de la adoración. Podemos ver muchos puntos acá. Yo quisiera llevarte a la palabra de Dios en esta tarde, al libro de Hechos 16, versículo 25. Hechos 16, versículo 25. Aquí vamos a ver una escena bastante, me imagino que para los que la vivieron fue una pequeña tribulación, pero no sé cómo llamarle a este mover tan precioso que Dios llevó a Pablo y a Silas. Yo quisiera que en esta tarde leyéramos la palabra de Dios en el versículo 25 y dice así la palabra de Dios: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios.
Mientras los otros prisioneros escuchaban, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En este mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. En el 27, cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: "No te mates, todos estamos acá". 29. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló y temblando de miedo, luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: "Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme?". Ellos le respondieron: "Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán". Aquí hay una escena que podemos ver de Pablo y Silas, ¿verdad? Ellos estaban en Macedonia, en una colonia de Macedonia, una provincia en Filipos, y ahí estaban ellos que llegaron a orar, que Dios les había mandado para que fueran a orar, ¿verdad? A estar en un sueño, anteriormente en un sueño Dios le habla a Pablo y le muestra una figura, ¿verdad?, de que tenía que irse a Macedonia, que había un hombre que le pedía auxilio en Macedonia. Estando allí, Pablo y Silas salen en hora de la tarde, estando en Filipos, y automáticamente cuando salen a orar, pensaron ellos que ahí estaban orando un grupo de personas judías, cuando se encontraron a un grupo de mujeres. Estando allí, encontraron a Lidia, dice la palabra, yo se los estoy resumiendo así brevemente. Estaba Lidia, y Lidia era una mujer piadosa, una mujer que tenía una comunión con Dios, y en ese momento esta mujer los invita a su casa y creen en el Señor y lo bautizan a Lidia, a toda su familia. Y estando pasaron unos días y estando ahí mismo cuando iban a la oración, el motivo por el cual habían encerrado a Pablo y a Silas era porque Pablo, mientras que llegaban, pasaban los días, iba a la oración, siempre había una muchacha, dice la palabra de Dios, ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 16, que le seguía y le decía: Pablo, hijo de Dios, Pablo, y lo alababa. Hasta que Pablo vino y le dijo al espíritu inmundo que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Tenía otras personas que le manejaban, que le controlaban, que sacaban un beneficio por medio de esta muchacha endemoniada. Pasaron los días y Pablo se aburrió, se hartó de poder ver tanta alabanza de esta chica y vino y en el nombre de Jesús liberó, ¿verdad? Salió fuera ese demonio y a causa de eso llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Estando Pablo y Silas en la cárcel, allí es donde empieza todo. Les azotan, les pasan una leve tribulación estando ahí en la cárcel, pero viene esta escena preciosa, la alabanza, el rompimiento, la liberación. La alabanza es un punto en el cual nosotros tenemos la manifestación de expresarnos delante de Dios para poder tener palabras de libertad, palabras de rompimiento, palabras de exaltación, palabras de la bondad de Dios. El alabar, alabanza, de alabar, de expresar, de cuando nosotros vamos a la alabanza, estamos rompiendo, estamos quitando, estamos destruyendo fortalezas espirituales cuando estamos en alabanza, cuando estamos en la oración. Y me llama mucho la atención acá que estando Pablo y Silas en la cárcel, empiezan a hacer cánticos, a cantar cánticos, a alabar a Dios en medio de la tribulación, en medio de la cárcel, en medio de todo el entorno en que estaban viviendo en ese momento. Y de repente, entre los cánticos, entre la alabanza, viene Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, a romper. Dice la palabra de Dios que mientras ellos cantaban sus himnos, mientras ellos estaban dando gracias a Dios, imagínense ustedes que en esos tiempos azotaban según el imperio en el cual estuvieran, según el juez que estuviera de turno, se les azotaba de una forma violenta. Podrían ser 20 azotes, podían ser 30 azotes, podían ser 40 azotes, podían ser 500 azotes. Era dependiendo el estado de ánimo que tuviera el juez en turno, ¿verdad? O quien estuviera en autoridad.
Y yo me pongo a pensar cuando Pablo y Silas les latigaban, les flagelaban. Imagínense ustedes esas escenas. Dicen que fueron varios latigazos, ¿verdad? Y cuando ya estaban en la cárcel, ellos imagínense con flagelados, con tribulación de saber que estaban encerrados y ellos dando gracias a Dios, ellos dándole gracias a Dios por el momento que estaban viviendo, dándole gracias a Dios en la tribulación, dándole gracias a Dios en ese mover que estaban ahí. Es difícil a veces poder nosotros venir delante de Dios y poder estar expresando, ¿verdad?, por medio de la alabanza, de la adoración. El libro de Santiago nos enseña, ¿verdad?, que el que esté triste, adore, pero el que esté alegre cante alabanzas. Entonces, esta liberación, este rompimiento que se da en estas facetas de la alabanza, de la adoración. Sabemos que la alabanza, cuando nosotros estamos en un mover de alabanza, por ejemplo, cuando estamos en la congregación, cuando estamos alabando al Señor, cuando está la alabanza explosiva, cuando estamos en el mover, realmente ahí hay un toque en el cual el Señor te está llevando a un punto donde tú puedas ir a la batalla. Hablábamos un día de estos con los chicos de liderazgo de jóvenes, ¿verdad? Cómo son los tiempos de los servicios, ¿verdad? Cuando vas y entras a la congregación y automáticamente ves ese espacio cuando vamos a empezar el servicio de adoración, es el tiempo que Dios permite para que nosotros vayamos y nos postremos, que vayamos delante de Él a pedir misericordia, a pedir perdón, que vayamos delante de Él antes de la batalla, antes de la guerra, que es la alabanza. Y les explicábamos, estábamos hablando ahí con ellos, que ese tiempo que de cuando empiezan los servicios es el tiempo que Dios nos da para poder ir a rendir nuestro corazón, a rendir nuestra vida, a entregar ese espacio, ¿verdad? Y luego cuando ya entras a la alabanza, entras al punto de guerra, entras al punto para ir a guerrear, ¿verdad? Nosotros podemos ver muchas manifestaciones de expresiones en la alabanza cuando hay personas, por ejemplo, que toman sus panderos, que toman espadas, que toman banderas. Es una expresión de libertad, es una expresión de guerra, es una expresión de ejecución. Vemos a veces a nuestro pastor que saca espada, saca banderas de victoria, es porque está manifestando, está expresando proféticamente en ese momento con la bandera, está ondeando la bandera por los aires, ¿verdad? Declarando que hay victoria en nuestro campamento, declarando que el Señor está con nosotros, declarando que el Señor va delante de nosotros, declarando que el Señor nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Cuando saca la espada, la ejecución, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? La ejecución de los principados, de las potestades que se puedan estar moviendo en ese momento. Y en ese momento es cuando nosotros realmente tenemos ese rompimiento, esa liberación de poder venir delante de la presencia de Dios para poder manifestar la expresión de alabanza, la expresión de cántico, la expresión de tú eres el gran yo soy, el poderoso de Israel, de expresar su hermosura, de expresar su misericordia, de expresar cada punto, cada detalle que tiene nuestro Señor. Y después, cuando termina la alabanza, vemos que viene otro espacio de humillación. Es cuando el Señor ya nos dio la victoria, es cuando el Señor ya ganamos esa batalla que en ese momento estamos peleando por medio de Cristo. Cuando comprendemos que no es nuestra fuerza, sino que son las fuerzas de Dios, cuando entendemos que no es nuestra guerra, es la guerra de Dios, cuando entendemos que no es nuestra batalla, sino que la batalla de Dios. Es ahí cuando entendemos en esa manifestación de alabanza, de adoración, que entregamos nuestras vidas, que estamos ahí delante de Dios guerreando y peleando con autoridad, con esa autoridad que Dios nos ha dado. Y me llama la atención muchos puntos acá con Silas y Pablo. Yo me pongo a pensar por un momento, ¿qué pasó por el mover por las cabezas de Silas y de Pablo después de ser azotados y todo lo que les pasó a causa de lo que habían hecho? Venían ellos de expresarle al pueblo de la región de la liberación de esta chica. Y a causa de esa liberación fue que realmente fueron encarcelados. Realmente Dios nos lleva a puntos de liberación, Dios nos lleva a puntos donde realmente nos ha dado una autoridad, y esa autoridad a veces también conlleva no solo venir y tener esa autoridad, no conlleva un mover espiritual, conlleva una búsqueda, y automáticamente en vez de estarse quejando, en vez de estar haciendo tantas cosas, Pablo y Silas no hacían eso, sino que se ponían a cantar himnos, se ponían a manifestar la hermosura de Dios, y de repente dice que hubo ese gran temblor y dice que se hizo
lata, el área donde estaban ellos, y automáticamente vimos cómo Dios allí en ese momento empezó a obrar y a demostrar que el poderoso de Israel, que el gran yo soy, que el Dios que no abandona a sus hijos, que Jesucristo, el que amparaba por medio de su Espíritu Santo, en ese momento vimos lo que el Señor hizo por medio de ese gran movimiento. Todos tuvieron miedos y en ese mismo momento el carcelero empieza a manifestar, ¿verdad?, del mover, del miedo que tenía. Mas sin embargo, Pablo y Silas le explican, ¿verdad?, le explican que no te mates, ¿verdad?, no te mates, porque tenía el miedo pensando de que ellos tenían poderes o yo no sé qué otras cosas, sino que ellos provocaron por medio de la adoración, de los cánticos, ellos provocaron en ese momento que el Espíritu de Dios viniera y tuviera el mover de sacudir en ese momento ese lugar. Imagínate esa escena, cómo realmente los cánticos de alabanza pueden sacudir en este momento la situación en la que tú estás. Imagínate en este momento, ¿verdad?, que mientras estás adorando, mientras que estás buscando la presencia de Dios, mientras que estás alabando la presencia de Dios, en ese momento puede venir un de repente a sacudir tu entorno, un de repente a sacudir los ambientes en el lugar donde estás, y que el Señor en ese momento, cuando tú estés pensando que los azotes, que la tribulación que estás pasando en ese momento tú puedas ver que por medio que mientras que estás alabando al Señor, mientras que estás adorando al Señor, en ese momento puedas ver un sacudir espiritualmente sobre tu entorno, sobre tu situación. Imagínate qué poderosa es la alabanza, imagínate qué poderosa es la adoración, imagínate a estos dos siervos de Dios que tenían ese mover de alegría en medio de tribulación, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, muy complicados, que solo nos dejamos guiar por la realidad de nuestro entorno o por lo que la televisión dice, las noticias, o lo que te puedan estar diciendo mil cosas en las redes sociales negativas. Una cosa te digo: este es el tiempo donde Dios quiere sacudir tu entorno. Este es el tiempo donde Dios quiere poner las cosas a tu favor por medio de una búsqueda, porque primero tienes que buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá en añadidura. Todo lo demás te va a venir en añadiduras. Pensamos que en este momento, en este tiempo quizá, que todo está en contra de nosotros. Déjame decirte algo: Dios te está llevando a niveles de rompimientos, de liberaciones por medio de la alabanza y de la adoración. Dios te está llevando a otro nivel. Dios te está llevando a otro nivel de gloria. Dios quiere manifestar su poder por medio de ti en estos tiempos, pero está llevándonos a un tiempo de comunión donde nos está llevando a una búsqueda. Es cierto que a veces extrañamos, porque todos extrañamos ese mover en la congregación cuando estábamos reunidos, cuando estábamos danzando, cuando estábamos adorando. Pero este es otro tiempo donde Dios está demandando de su iglesia una intensidad de búsqueda incansable. Podemos ver hoy en día, ¿verdad?, tenemos transmisiones continuas de madrugada, de día, de tarde, de noche, continuamente, una búsqueda intensa que Dios nos está llevando a otros niveles de alabanza, de adoración. Cuando tú estás quizá en las transmisiones virtuales y tú ves que se están danzando acá en este mover, se danza, se canta, se adora. Otros niveles que Dios nos está llevando, otros niveles en los cuales Dios quiere llevarnos. Ahora te voy a invitar a que podamos ir a Salmos 103, Salmo 103, del 1 al 2. Salmo 103, 1 y 2. Alabanzas por bendiciones de Dios. David era un hombre, todos sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David era un arquitecto de tener una adoración y una comunión con Dios intensa. A veces nos ponemos a pensar, ¿verdad?, ¿por qué si David, tantos errores que cometió, tantas fallas que tuvo, y cómo conmovía el corazón de Dios, cómo llegaba hasta lo más profundo del corazón de Dios, cómo David podía entrar en cualquier proceso y David salía adelante de cualquier proceso que había que tenía que haber pasado?
porque David sabía que por medio de la adoración, de la alabanza, había un rompimiento y una liberación y una continuidad del proceso que Dios tenía para su vida. Y aquí podemos ver en este Salmo 103, 1 y 2, expresa de esta forma David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En algunas versiones dice, en la versión lenguaje actual, dice de esta forma: con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. En otra versión, en Nueva Jerusalén, dice nuevas, todas sus misericordias. Y vemos aquí las bondades de Dios, ¿verdad? Y cómo David expresaba: alma mía, con todas mis fuerzas te alabaré, con todas mis fuerzas te alabaré, con todas mis fuerzas de mi ser alabaré y recordaré todas tus bondades. Cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en ese mover metidos con Dios, alabando el nombre de Dios, imagínate que ahí en ese momento tú estás diciendo: Señor, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, esa expresión que tú haces delante de Dios. A mí me llama mucho la atención los cánticos de las alabanzas. Cuando tú tienes un entendimiento de qué es adoración, cuando tú tienes un entendimiento de qué es alabarle al Señor, cuando tú tienes entendimiento que vas y levantas las manos delante del Señor, ¿verdad? Y te das cuenta, me gustan mucho los cánticos cuando los escuchas. Por ejemplo, cuando está la de es el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel, Él es mi Padre, Él es mi Dios. Y empieza a expresar ahí en el cántico lo que el Señor está en ese momento tocando. Cuando estás entrando al mover de esa alabanza con entendimiento, estás expresando: Señor, tú eres mi Dios, ¿verdad? Tú eres mi todo, tú eres mi roca, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me sostiene, tú eres el Dios que me dice: no temas porque yo te ayudo. Y empiezas a escuchar muchos cánticos. ¿Qué es lo que están diciendo? A veces entramos quizá a la alabanza o a la adoración a aplaudir, solo aplaudir sin entendimiento, con sueño, a bostezar, mil cosas que se dan. Pero cuando aprovechas la alabanza, cuando aprovechas la adoración, sabes a dónde te estás metiendo, sabes a qué nivel te estás metiendo, qué nivel estás buscando. Cuando estás ahí metido en la alabanza y tú estás escuchando tantos cánticos que hay, ¿verdad? Abrió el mar, por ejemplo, abrió el Jordán y a mis enemigos destruyó. O sea, y estás ahí en ese momento expresando que Dios abrió un mar, abrió un Jordán y destruyó a enemigos. En ese momento, cuando tú estás en esa alabanza y estás metido, estás diciendo que tus enemigos que te están siguiendo, llamado, qué sé yo, carácter, qué sé yo, llamado, falta de perdón, qué sé, mentira, vicios, yo no sé cuál sea esa área, y estás ahí expresando: abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos destruyó. Y tú estás diciendo el nombre de esa área que te está estorbando, y estás diciendo que si lo abrió el mar y abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó en el cántico, es porque tus enemigos los estás destruyendo en el nombre poderoso Jesús en ese momento. Cuando tienes entendimiento de lo que estás haciendo, puedes llegar a romper y a liberar toda cuanta maldición pueda estar en el momento, o cuánta opresión espiritual pueda estar en ese momento, cuánta carga puede estar en ese momento. Creo que Dios, por medio de Pablo y Sila, nos enseña muchas cosas en ese mover, que aunque haya tribulación, aunque haya lucha, aunque haya prueba, aunque hayan azotes, aunque haya lo que haya, déjame decirte, esos cánticos que hagas diciendo: Señor, gracias, gracias Señor por el proceso, gracias Señor en todo momento, Señor, porque cuando tuve tú estabas, cuando no tuve también estabas, cuando estaba alegre estabas, cuando estaba tribulado estabas, en todo momento estabas. Porque a veces pensamos que por medio de los azotes o de la tribulación Dios se ha olvidado de nosotros. Déjame decirte en esta hora que este es un tiempo donde Dios quiere romper, donde Dios quiere liberar a su iglesia, a sus jóvenes, a su pueblo. Tú que estás en sintonía, tú que estás en sintonía, en este momento te digo: Dios
tiene un propósito para ti por medio de la alabanza y la adoración. Adoración, ¿sabes qué significa adoración? Significa amar con locura. Amar con locura. Imagínate el amar al Señor con locura. Cuando estás en tu primer amor, cuando has tenido un novio o una novia y estás enamorado y no encuentras las horas para poder estar ahí con la persona. Imagínate ese mover con Cristo, con el Espíritu Santo, amar con locura, amar con locura. Imagínate a David con tantos errores, con tantas luchas, con tantas pruebas. Y yo me imagino a David el salmista con su arpa, enamorando la presencia, atrayendo la presencia de Dios con cánticos, con palabras. No me podría imaginar en este momento cómo era la relación entre Dios y David, pero me imagino que era un nivel bárbaro de presencia, de comunión, en el cual Dios declara, mi siervo David conforme a mi corazón. Imagínate que te diga el Señor, mi siervo, María, Erika, Juan, mis siervos son conforme a mi corazón. Imagínate conforme al corazón de Dios. Imagínate ese mover de adoración cuando realmente ya no tienes fuerzas, cuando realmente estás cansado, cuando realmente sientes que ya no puedes más, que todo viene en contra, viene cosas que realmente no sabes ni de dónde te caen, pero es ese momento cuando Dios te está trayendo con lazos de amor y misericordia. Este es el tiempo donde Dios va a traer a su iglesia con lazos de amor y misericordia. Este es el tiempo donde Dios va a enamorar a su iglesia por medio de este proceso. Miren ustedes, este rompimiento, la verdad, a mí me llama la atención, ese mover de sacudir que tuvo Pablo y Silas en el momento que hacían esos cánticos. Dios quiere sacudir tu casa, Dios quiere sacudir tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y en esta hora déjame decirte que la alabanza y la adoración, Dios te está llevando a este punto para que tú puedas entender lo que tiene para este tiempo, para tu vida. Este es el tiempo, si te van a decir loco, que te digan loco, que si estás en tu casa y estás alabando, estás saltando, estás alegre, que te digan loco, sí, estás loco, pero loco por Cristo, loco por el Espíritu Santo, esperando al amado. Miren, hay tantas formas de manifestar el amor. Si vas en el carro, estás en el carro y vas ahí con alabanzas, con adoración, se te derraman lágrimas y la presencia te toca, es porque te está trayendo a otros niveles. Ahora, otro, vamos rápidamente, porque creo que se me está acabando el tiempo. Vamos a Salmos 63. Salmo 63, del 3 al 4. Y la palabra de Dios dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Acá, en este salmo, dice David: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es la misericordia que la vida. Imagínate lo que expresa David aquí. Misericordia, imagínate esa misericordia, amor a la miseria. Eso significa misericordia. Esa misericordia que nos perdona día con día. Isaías expresa: con amor eterno yo te he amado, por lo tanto te prolongo misericordia. Todas las mañanas, todos los días, cuando abras tus ojos, te das cuenta que hay una nueva misericordia. Todos los días tus labios alaben al Señor por la hermosura de su santidad, por lo precioso, lo precioso que puede llegar a ser esa comunión intensa con el Señor. Son tiempos en los cuales Dios nos está preparando a otros niveles de rompimientos y liberaciones. Este ejemplo de Pablo y Silas. Ahora quiero decirte algo para ir aterrizando. Este tiempo es un tiempo donde Dios nos está trayendo con un amor y ternura impresionante.
en esta hora, ahí donde estás, déjame decirte que este es el tiempo de las muchas misericordias de Dios. Estando Pablo y Silas azotados, atribulados, lo único que pudieron hacer es cantar cánticos. Qué agradecimiento de estos hombres de venir delante de la presencia de Dios a dar gracias por los azotes, gracias por las tribulaciones que estaban pasando. El Señor bueno escuchó su clamor, su adoración, su alabanza. Y en ese momento vimos el actuar de Dios. En ese momento vimos cómo Dios se movía a favor de Pablo y de Silas. En ese momento vimos cómo los cánticos tuvieron el poder para mover el corazón de Dios y poder hacer lo que hacía. En ese momento vimos cómo ese cántico en esa cárcel tuvo efecto hasta que viniera el carcelero y también aceptara, se bautizara, aceptara al Señor Jesucristo en su corazón, él y toda su familia y todos los presos que estaban ahí. Mira lo que provoca los cánticos que tú hagas hacia Dios. Yo no sé qué situación estás pasando. Yo no sé en qué tipo de cárcel estés. Yo no sé en qué tipo de azote estés. Yo no sé en qué tipo de proceso, si es de soledad, si es, yo no sé, un proceso de enfermedad, un proceso económico. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero déjame decirte que Dios te está dando la oportunidad que le busques. Dios te está dando la oportunidad que en medio de la tribulación salgan de tus labios cánticos hacia Él. Que en medio de la prueba salgan palabras de adoración, de expresión a la hermosura de tu Dios. Dios está colocando en este momento cosas que está moviendo, que está quitando de tu vida. Y en esta tarde, en esta tarde yo te voy a decir de parte de Dios que este es el tiempo donde Dios está derramando su Santo Espíritu para que haya un arrepentimiento de corazón, porque Dios nos está preparando para llevarnos a niveles diversos, a niveles amplios de adoración, de alabanza. Y en esta tarde déjame decirte que Dios está moviendo cosas en tu vida. En este momento Dios está cambiando tu situación, porque te está trayendo con lazos de amor y misericordia, porque te está dando una oportunidad de vida, porque te está dando una nueva canción te está dando el Señor en este momento. Y Dios quiere, ahí donde estés, que empieces a tener una nueva canción, que empieces a expresar delante de Dios, y empieces a expresar lo que hay en ti para Él. Que no pidamos que dame, no, eso no es así. A veces no entendemos, que a veces buscamos a Dios solamente por lo que da, pero no por lo que es. Y es ahí donde estamos equivocados, es ahí donde realmente nos damos cuenta que realmente solo buscamos el beneficio, pero no el compromiso. Y esta tarde Dios quiere llevarte a otro tipo de alabanza y adoración. Este es el tiempo donde Dios te quiere levantar, te quiere llevar a otros niveles de gloria, te quiere llevar a ese punto de partida donde tú puedas tener el poder levantar tus manos, el ser libre, el tener esa libertad, el decir, Señor, soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esta hora yo te quiero decir, vienen días de rompimientos y de liberaciones sobre tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vienen días en los cuales vas a ver cómo Dios va a obrar de una forma sobrenatural. Vienen días donde Dios te va a despertar de madrugada para que tengas una comunión con Él. Vienen días donde el Espíritu Santo te va a traer, te va a hacer sensible a su presencia para que vengas y busques su rostro. Este es el tiempo de humillación, este es el tiempo de búsqueda. Su palabra lo dice en 2 Crónicas 7:14. Si tu pueblo te humillares, buscaras mi rostro, oraren y se apartaran de sus malos caminos, entonces oiré y entonces yo sanaría su tierra.
Dios quiere un pueblo humillado. Dios quiere un pueblo que ore. Dios quiere un pueblo que busque su presencia, que busque su rostro, que se aparten de los malos caminos. Y en esta hora déjame decirte que Dios se ha acordado de ti. Que Dios en este tiempo es el tiempo donde va a exaltar tu humillación. Al que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Déjame decirte algo, tú que me estás viendo. Sé que este es un tema de adoración, de alabanza. La alabanza, la expresión hacia el Señor, su grandeza, sus maravillas. Lo que hay en nosotros, la adoración, el postrarnos, amarlo con locura, el estar haciendo cánticos, cantar, adoración y alabanza. Yo sé que es un tema de adoración y alabanza, pero también es un tema donde Dios en esta tarde toca tu corazón. Tú que me estás viendo por medio de este sitio virtual, déjame decirte que Jesús tiene un propósito para tu vida, que Jesús no se ha olvidado de ti, que Jesús ha escuchado tu oración, que Jesús ha visto cuando en tu corazón has dicho quizá ya no puedo más con esto. Dios ha visto esa actitud de que tú vienes y dices, tú sabes que me cuesta, tú sabes con lo que estoy peleando, tú sabes, Señor, de lo que estoy viviendo en este momento. Déjame decirte a ti, tú que has dicho eso, Dios no se ha olvidado de ti. Tú que has dicho, el Señor no se ha acordado de mí, se ha olvidado de mí. Tú que has dicho eso, déjame decirte que el Señor no se ha olvidado de ti. En la soledad, Dios aprovechará para buscarte, porque pensamos que la soledad solo sirve para encerrarnos y estar entre cuatro paredes y poder estarnos quejando, llorando de nuestra situación. Eso no es así. Dios está aprovechando estos tiempos en los cuales tú puedas estar a solas para estar Él contigo y Él tocar tu corazón y tener amores contigo. Este es el tiempo donde Dios va a aprovechar cada espacio, cada momento, cada minuto, cada semana, cada día. Este es el tiempo que Dios va a aprovechar para poder llegar a nuestros corazones por cualquier medio. Este es el tiempo donde Dios va a aprovechar para que lleguen mensajes, para que llegue intercesión, para que llegue adoración, para que llegue palabra. Este es el tiempo que Dios va a usar para poder atraerte con lazos de amor y misericordia. Y tú que estás detrás de ese medio virtual, déjame decirte que Dios te está atrayendo con lazos de amor y misericordia, que Dios te está llamando a tiempos de arrepentimiento, que Dios te está llamando a tiempos en los cuales Él quiere tener amores contigo. Dios te está llamando a tiempos en los cuales Dios te está llamando a etapas de santificación, de consagración, de santidad. Dios nos está trayendo a todos a su amada iglesia para estar santa y pura delante de su presencia cuando Él venga, porque estos son los tiempos en los cuales el Señor está preparando su iglesia. Estos son los tiempos donde no tenemos que estar viendo si es tragedia, si es tribulación, si es peste. No, este es el tiempo en el cual Dios está moviendo su Santo Espíritu para traernos con lazos de amor y misericordia. Si nosotros pensamos que ahorita todo lo que está en el mundo está en contra, está solo por procesar, es una parte, otra parte, no es así. Dios está usando la ocasión para poder levantar una generación de jóvenes, una generación de una iglesia pura, santa y sin arrugas, sin mancha. Dios está levantando este tiempo un mover de intercesión, un mover de oración, un mover de búsqueda, un mover de palabra intensa en los cuales Dios va a marcar esta generación para que seamos una generación en la cual podamos llevar las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que lo necesitan. Y tú que estás detrás de esas cámaras virtuales, hoy te digo, esta es la oportunidad que Cristo te da para arrepentirte, para venir delante de sus pies, porque aquí está el Dios que no juzga, aquí está el Dios que nos señala, aquí está el Dios de las nuevas, de las misericordias, de la bondad, el Padre que te está esperando con brazos abiertos para decirte, hija mía, hijo mío, yo te abrazo en esta tarde, yo te abrazo en esta tarde, yo te levanto, yo te renuevo, yo te prolongo misericordia. Esta es la tarde donde Dios atrae jóvenes al arrepentimiento. Esta es la tarde donde Dios viene delante de ti a conmover tu corazón. Si hay corazones de piedra, hoy en el nombre de Jesús se vuelven corazones de carne. En este momento el Señor está tocando tu corazón, está tocando tu vida. En este momento el Señor te está recordando que eres hija, que eres hijo. En esta
en esta tarde Dios te está recordando que tienes un valor, que tienes un valor a precio de sangre, que tienes un valor a precio de cruz, que tienes un valor en el cual el Señor te ha puesto, te ha traído, un valor en el cual el Señor te recuerda que tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti, porque antes de que tú le amaras, Él te amó primero y te sigue amando con amor eterno. Este es el momento en el cual el Señor toca tu vida por medio de la alabanza, de la adoración, en esta tarde, ahí donde estás, vamos a decirle: amado Espíritu Santo, aquí estamos, amado Espíritu Santo, aquí estamos delante de tu presencia, amado Espíritu Santo, aquí estamos buscando tu palabra. Amado Espíritu Santo, como Pablo y Silas, que estuvieron en tribulaciones, en azotes, aunque estaban en azotes, en tribulaciones, ellos tenían cánticos de agradecimiento, cánticos de amor, cánticos de exaltación a tu hermosura. Y tú te acordaste de ellos, Señor, y vino el de repente de Dios sobre sus vidas a sacudir todo a favor de ellos. Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración sea con entendimiento delante de ti, Señor. Queremos amarte con locura, Señor. En esta tarde, Espíritu Santo, si hay personas detrás de estas cámaras que su corazón está conmovido, que su corazón está en este momento, Señor, presto para que tú entres, Señor. Oh, bendito Dios, en esta tarde, Espíritu Santo, Señor, que tu presencia los toque, Espíritu Santo. Si tú sabes interceder en este momento, joven y señorita, empieza a interceder por estas almas, Padre Celestial, que están detrás de estas cámaras, Señor. Oh, Padre bendito, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, si tú estás detrás de esas cámaras, intercesores, empiecen a interceder para con estas almas que están detrás de estas cámaras. Señorita y joven, tú que estás detrás de esas cámaras, hoy el Señor te recibe otra vez con sus brazos abiertos. Tú que no has aceptado a Jesús como tu Salvador, déjame decirte que no te hablo de una religión, te hablo de Jesús, la relación divina, la relación en la cual te va a llevar el camino a la verdad y a la vida. Tú que ya conoces de Jesús y te alejaste, hoy el Señor te recuerda de dónde viniste. Hoy el Señor te recuerda esos momentos en los cuales derramabas tus lágrimas delante de su presencia. Hoy el Señor te hace recordar esos tiempos de amores en los cuales estabas postrado en su presencia, le servías con un corazón agradecido, cuando le amabas, cuando estabas en tu primer amor, tú que te apartaste, que te alejaste. Hoy el Señor te dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Hoy es el día donde Dios te dice: arrepiéntete, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Este es el día donde Dios te está diciendo: vuelve a tu primer amor, vuelve otra vez, vuelve al punto de partida, vuelve al punto donde me servías con todo amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a entrar al punto de hacer la oración de fe, porque yo sé que hay jóvenes y señoritas que en este momento van a ser tocados por la presencia de Dios. Tú que vas a reconciliar, tú que vas a recibir a Jesús como tu Salvador en este momento, déjame decirte: cuando tú hayas terminado de hacer esta oración de fe, tú que reconciliaste y aceptaste a Jesús como tu Salvador por primera vez, escríbenos en la página de Jóvenes de Evidence o en Instagram, donde nos puedas, con esta transmisión, tú también te puedas conectar para poder venir y escribirnos ahí que has aceptado y hacer la oración de fe. Y en este momento vamos a hacer la oración de fe. Y con esto vamos a ir aterrizando. Hoy entrego mi vida delante de ti, Señor. Hoy deposito, Señor, mi corazón para que tú lo moldees conforme sea tu voluntad. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, hoy te acepto para que entres en mí, Señor. Hoy abro mi corazón, me dispongo a poder venir y depositar mi corazón delante de ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Jesús, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes,
tú que aceptaste a Jesús como tu Salvador y que reconciliaste con Jesús, déjame decirte que hoy hay fiesta en los reinos de los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los reinos de los cielos. Hoy te quiero decir que este es el tiempo de búsqueda con Dios, en adoración, en alabanza. Y sobre todas las cosas, mantén tu búsqueda intensa, porque son tiempos en los cuales Dios nos está dando la oportunidad de poder seguir avanzando, de poder seguir llevando su evangelio. Y no te pierdas cada transmisión que tengamos de Evidence. Tenemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. No te puedes perder el siguiente tema. Está súper, súper interesante y hermosa esta serie. No te puedes perder el tercer tema de esta serie, Praise. Dios te bendiga. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida, joven y señorita. Y no te olvides que este es el tiempo donde Dios nos va a traer con amor eterno y con lazos de amor nos atará para seguir listos hasta ese gran día que el Señor tenga para nosotros. Joven, Dios te bendiga, Dios quede contigo. No te pierdas la siguiente serie a las 6 de la tarde el próximo sábado. Estará de bendición y que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y bendiciones.